Ready for an adventure? Buenos días, ¿estás a punto para una aventura? Vale, os explico un poquito. Me acabo de levantar de la cama, he salido de casa y me ha puesto que lo de Gus y Tus ha estado fallido, ¿vale? Porque debe ser que tendría un tiempo muy corto, tenía que coger la carne e ir directamente. No me fijé el tiempo que teníamos para hacer esa misión. Y según me he levantado del día anterior, pues me ha puesto que he fallido. Así que, bueno, no sé si podremos recuperar ese tipo de misión o no, pero lo intentaremos. Y no vamos a salir de casa, aparece Remington. ¿Por qué? Porque últimamente no me dejan hacer nada. Yo no sé cuánto tiempo llevarán mis animales sin comer ni sin recoger la caca y sin nada. Pero da igual, porque la vida es dura. Buenos días, ¿estás a punto para una nueva aventura? Sí, Remington, the team's sí. Ready to explore the next key location. ¿El equipo está listo para explorar la siguiente ubicación de la llave? Yep. La capitana ha organizado dos equipos. Tiene prisa por acabar con esto. Nos estamos instalando en la entrada de la ubicación de esa llave. Ven cuando estés a punto. Vale, por lo menos déjame recoger algo, yo qué sé. Vamos a recoger lo que sea, los materiales, la caca, las historias, las... Uf, madre mía. Qué difícil es compaginar esto de ser un aventurero cósmico con... Con llevar una granjita, ¿eh? Estos últimamente ni cagan. ¿Por qué? Porque no tienen que tener ni comida. Nivel de hambre, 0%. No tienen que tener hambre los bichos estos. Trigo ya es que ni tengo. ¿Les llamo guindillas para comer? Flipan con las guindillas. Échales unas manzanitas, venga. Comer unas manzanas, chavales. Comer algo, hijos. Venga, ahí, vamos. Vale, esto por aquí, esto por ya. Venga, trincamos. Eso es. Estoy siguen echando caquitas, así que me imagino que por lo menos algo de comida les quedará. De hecho, tengo que comprar más vacas. Una de mis planteamientos será comprar más vaquitas y comprar más ovejas. Porque es que si no, no nos da la vida. No nos da la vida. Y crearlas para luego venderlas y que nos den dinerete. Bueno, esto... Esto lo encenderé otro día y veré qué hago con ello. Aquí puedo dejar manzanas, ¿no? Tranquilamente, un trozo de manzana seca. Estas aromáticas, estas. Fabricar, las 10. Que se me vayan haciendo más, que estos tardaban un huevo, me parece. Fabricar, las 10. Vale, ahí, a lo tuyo, a lo vuestro. A lo suyo, con lo de él. Vale, esto ya está fabricándose aquí toda la flor arcoiris. Y después ya buscaremos qué más pondremos. Tengo que buscar todavía qué poner aquí. Vale, esto es decoración y demás, decorativo. Y algo que buscar, plantas con macetas o lo que sea. Saludamos a Ak, que hace mucho que no le saludo. Y luego siempre se me olvida y perdemos puntitos día a día. Y yo creo que ya entras las ruinas, ¿no? Sin más, no cojo ni la misión diaria. ¿Para qué? ¿Qué ruinas son? Son estas. Vale, pues sí, vamos a coger la misión diaria. Para que nos den un poquito de dinerete, que tenemos que seguir ahorrando. Hay que construir muchas cosas. Quiero manejar mi barca. Vamos a ver. Gus y Tus ya no están por aquí, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Por cierto, a las 10 de la mañana iba a jugar con Emily. Vale, pues tenemos que jugar con Emily. Se me olvidaba. Pues jugamos con Emily. Cojo el este. Jugamos con Emily. Nos vamos a hacer... ¡Ojo! Un SS. Un motor de agua. 15 días. 4.000. 8 barras de acero al manganeso. Hostia. Uf. 422. Dale, y duro. Dale, y duro. ¿Y puedo coger una de estas? ¿Cuatro barras al manganeso de este? No, ya no. Era ya mucho pedir. Vale, pues tenemos que hacer un motor de agua. Y le echamos un vistazo. A las 10 en punto de la mañana tengo que jugar con Emily. Entonces vamos a echarle estos segunditos. Vamos a rascar ahí. ¡Jamelgo! ¡Corre! ¡Corre, Jamelgo! Remington, vete yendo para allá, que ya voy. Una hora hasta jugar. Sí. Venga, a ver. Motor de agua. Vamos aquí al catálogo. Motor de agua estará por aquí seguramente. Motor de agua, lo mismo, ¿no? Motor de agua. A ver, ¿en serio? Motor de agua, aquí. Construimos un motor de agua, perfecto. A ver, ¿qué necesitamos? Cinco piezas viejas y ¿cuántos mini motores? Dos. A ver. 5 de esto. Mini motor. Quieto. ¿Será posible? Que no tenemos tiempo para esto, hombre. 2 de estos. Esto aquí, esto ahí. ¡Ya voy, Emily! ¡Ya voy! Placa de acero por 4 y 2 rodamientos.
placa de acero por 4 y dos rodamientos, que aquí tampoco están. La placa de acero va a estar en otro lado. Y los rodamientos casi que también. ¡No! Mira, rodamientos. Y aquí tengo también piezas de estas. Dos rodamientos, esto lo saco aquí, luego lo ordeno. Y las placas, eso sí que va a estar en el otro lado, ¿verdad? A ver, si yo te pongo esto. Bueno, te pongo esto. A ver, ponte algo, no te pongas tiki mix, ¿eh? Vale, y nos faltan las placas de acero, ¿verdad? Cuatro placas de acero. Emilia, aguanta, aguanta que ya estoy. Placas de acero, placas de acero, placas de acero. No me acuerdo cuántas eran. Vamos a ponerle cuatro. ¡Ya voy, Emily, ya voy! ¡Que esto está a punto! ¡A punto! Ahí lo tenemos, listo, a 10 de la mañana. ¡Emily, que ya te fallé una vez y me dolió en el alma! ¡Aguanta! ¡Aguanta que voy! Menos mal que está aquí, ¿eh? Ya estoy aquí, Emily, mira, con un motor de agua, ¿la quieres? Te lo regalo. ¡Hola! ¡Es mi amiga! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahora es mi amiga! ¡Qué bien! Empezamos a jugar. Y llevo un motor... ¿Te importa que lleve un motor de agua en la cabeza? Quieto. Venga, a ver, Emily, vamos a hacer el juego estándar, ¿vale? No te vengas arriba, no te creas más que nadie, ni menos que ninguno, pero es que necesito hacer el juego estándar, ¿vale? No vamos a columpiar, ¿vale? El juego estándar es de la siguiente manera, ¿vale? Nos venimos aquí, nos echamos un columpiete, luego nos echamos un... Bueno, el columpio realmente es el otro. Venimos aquí, saltamos, ¿vale? Primero saltador, después al columpio, después charlamos un poquito, te regalo algo que no te guste, ¿vale? Me das unos 15 puntos, de ahí para arriba, lo que tú quieras, vente arriba lo que te guste, y acabamos rapidito, ¿vale? Porque me tiene que dar tiempo a irme con Remington, que está por aquí andando, ahí se le ha visto el peludo amarillo, y a seguir con nuestras historias, ¿vale? Y Jus y Tus, pues ya veremos lo que hacemos con su vida. Si nos los encontramos otro día y quieren que lleve la carne, se la llevo. Que no quieren que lleve la carne, no se la llevo. Allá ellos, con su vida moderna. Venga, listo, perfecto. ¡Vamos! 20 punticos. ¡Venga, Emily! ¡Vamos! ¡Que toca la hora del columpio! Venga, dale duro. ¡Claro que sí! ¡Juega al columpio! Rápido, ¿eh? Va, venga. Ahí, ponlo difícil, Emily. Venga. Eso es. Mira, la rebajo. Ahí te tengo, ahí te tengo. ¡Vamos! 8 segundos, no está mal, ¿eh? Venga, segunda vez. Que si puedo seguirte... Si va súper despacito. Ahí te cogí el ritmo. Venga, ahí. Ahora sí. ¡Vamos! He tardado un poquito, pero te lo he pillado. ¡Ha sido súper divertido! ¿Qué nos quedan? ¿4 puntitos? Venga. A ver, Emily... Sentémonos que estás cansada. Que lo sé yo, me lo vas a decir, ya verás. Vamos. Venga, Emily, que estás cansada. ¿A que sí? ¿Cuánto hablo? ¡Ay! Es un cansancio, ¿verdad? Venga, siéntate. A ver, Charlie te informa. Sí, tus padres, lo otro, tal. Un cumplidito. Una piel muy suave. La crema hidratante de Sonia es muy eficaz. Lo sé, la he probado. Bueno, no te quiero contar cosas. Hay otro cumplidito, venga. Que este te lo dejo un poco feo al final. Tus animales están llenos de vida, porque si no significaría que están muertos. Cómo me molan estas cosas. Un regalito, ¿quieres un regalito? Sé que no te va a gustar, pero toma, unas manzanitas. La inyección es lo que cuenta, es lo que hay. Venga, ala, vamos. Despachada. 20 puntacos. Uy, pues te has portado, ¿eh? Emily, te has portado. Si lo sé, te doy las manzanas enteras en vez de en rodajitas. Bueno, vamos a ver. Venimos por aquí, que no es por allí. Philip, hace mucho que no te saludo. Por cierto, Philip, necesito... Ahora que estás aquí... Ah, claro, que aquí no me haces la acupuntura, ¿no? Bueno, ya me la das. Tengo que ir a que me toques, ¿vale? Emily, que lo sepas. Hola, Philip. Te llamo Emily. Qué fuerte. Llamar a otra mujer de otro nombre... no le suele sentar muy bien. Vale, listo. Entregamos... el encargo del comercio tal que allí... y nos vamos. Esto va a ir rodado hoy. Esto va a ir rodado. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te escapes más. ¿Cómo ocurre? ¿Quién eres? Que no te escapes, te he dicho. ¡Ojo! Ahora está arriba. Bueno, ¿qué trama es esta? Amigo, no te líes, que no tenemos tiempo. Vamos.
¿Quién me pidió? ¿Era el doctor Sul? ¿Que la clínica está cerrada o es cosa mía? ¡Venga, entra, hombre! Por favor. ¡Oh, doctor Sul! ¡Hi! Muy bien, doctor Sul. Por cierto, ya que estoy aquí, ¿no está para hacer la acupuntura? Claro, no está aquí, no va a hacer la acupuntura, ¿no? ¿Esto qué es? Incienso de bambú. Recupera 300 de vida. Quiero acupuntura, pero si no está, no me la hace, ¿no? Comprar estantería de medicina, ta, ta, ta. Vale, ya compro la estantería. ¿Para qué quiero comprar una estantería y que me diga que tiene libros de medicina? Por favor, es una clínica, ya lo sabemos. Bueno, el caso es que vamos a continuar con lo nuestro. Remington, espero que estés allí, majete. Porque... ¡Oh! Vamos para allá. No sé por dónde, pero vamos para allá. Vamos. ¡Hup! 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 Madre mía, déjamelo, descansa. Madre mía, menudo atajo acabo de coger, ¿eh? No sé ni dónde estoy, pero he cogido un atajo que flipa. Espera, no tengo esta aquí. A ver, que no sé por dónde me hallo, pero encontrado me estoy. Seguimos por aquí. Vale, hay que subir por aquí. Seguro que voy bien. Sí, voy perfecto. Voy perfecto. Venga. Ole. Ahora, cuidado con los tubitos. Eso es. Cuidado, Jamelgo, que por aquí casi me piño otro día. Vale, estamos aquí. Ojo, comité de bienvenida. Jamelgo, tranquilo, déjame a mí primero. Hablo yo. ¡Vamos allá! ¡Dale duro! ¡A canguro! Perfecto, acercaos todos. Hay dos rutas para entrar en esas ruinas. No estamos seguros de cuál conduce a la llave, así que nos dividiremos en dos equipos. Yo iré a la ruta de la izquierda con Arlo y Mike. Los demás ir por la otra ruta. Sam, hija, cuídate, porque te llevas a dos... ¡Sam, cuídate! ¡Sobrevive! Vámonos. Úrsula, debías ser tú primero, comandante. A ver... Eso es, venid, venid, que hay dos. Ahí, ahí, hacerle focus. Que no me vengas a pegar a mí. Hacerle focus a ellos. Vamos. Que te pone infinito. ¡Finito! Venga, ala. Venga, yo me encargo de este. Ya vais los dos al mismo, ¿eh? Vale. ¡Fua! Si con porras no basta, con escudo. Anda y vámonos. ¿Quién es este? Escudo de guardia. Voy a dar yo con escudo. Vamos que los estuneo. A esto por lo menos los estuneo. Con lo cual... Madre mía. La que se viene aquí. Vamos para atrás, vamos para atrás. Que me veo que pillo. ¡Ojo! Arro, ¿qué haces en el suelo, crack? Anda, levanta. Bueno, por lo menos les pego a todos a la vez. Claro que todos saben pegar a mí. ¡Arlo, hijo! Madre mía, chaval. No está complicado, ¿eh? Tengo que subirme todo lo de... Uf, venga, que voy. ¡Aguantar! ¡Que ya llego! ¡Tranquila! Uf. Uf. ¡Arlo, hijo! ¡Levanta! Que soy el constructor, soy yo. Al que tiene que pillar soy yo, ¿sabes? No vosotros. Venga, vamos a ello. Ahora con la espada. Ha caído rápido. Uf, sí, por favor, cúrame. Cúrame, que esto no, esto no hay quien lo aguante. Venga, subimos esto. Halcón, ojo. Halcón rojo, perdón. Halcón ojo, pero ¿por qué leo así de esas cosas? Aprenda a fabricar halcón rojo con boquilla de tal. Esto me suena a mí a... A super disparo manga entera, ¿sabes? Super manga entera. Vamos a ver. Hemos... limpiado esto, a lo cual tenemos que seguir por la derecha y seguir de frente hasta el final de todo. He visto un puntito. Vale, pues sigamos por aquí. Giramos a la derecha. Ahí, pues los teletransportados que ya corro yo, ¿eh? Tranquilos, nada. Vale, vamos a limpiar esta zona también. Así que recuperamos esta mina. Vale, pues me voy a hacer un pozo. Pues no he dicho nada. Al igual que hemos ido, volvemos, ¿vale? Yo qué sé, pensé que iba a haber algo. No vamos a ir por ahí. ¿No? ¿What? Ah, bueno, que este es nuestro... Meh.
Vale. O sea, que este es nuestro camino, claro. Nosotros hemos dividido por allí. Fuimos a la izquierda, pues ahora hay que ir a la derecha. Bien por mí. Así somos, no pasa nada. Venga, vamos. Tengo un amigo en la Guardia del Consejo. Se llama Stanza. ¿Te suena? Nada de conversaciones intrascendentes, señor. Es verdad, lo primero es la misión. Menudo corte que te acaba de dar, niño. No te preocupes. A ver, ¿qué pasa con la puerta? ¿Puedes hacer que crucemos? Claro, hombre. Reparo los circuitos. Algo por aquí, un cable por allá. Y good job. Y ahora vamos a que nos pateen el cráneo. 1, 2, 3. Venga. A ver, espero el primer golpe. Venga, ya les doy yo, que parece que les hago yo más daño que vosotros. Pero pégales a ellos, que ellos no tienen problema. Y yo sí. Eso es. A ver, chavales, venga, por ellos. Úrsula, derecha, Arlo, izquierda. No, al revés, Arlo, derecha, Úrsula, izquierda. Ya voy yo, pringados. ¡Ay, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Era mentira! ¡A por vosotros, a vosotros! ¡Ahí, dale, dale duro, que yo os apoyo! Vamos a darle a este. ¡Ahí! ¡Tranquilo, Arlo! ¡Uy, que Arlo, Arlo pilla más que yo, ¡Vamos! Al final me hacen a mí de los cerdos voladores. ¡Vamos, Arlo, hijo! Te vas a caer en desgracia, pensando que yo voy a entrar y tú no. ¡Venga, la misma! Atacarles por la espalda. Bueno, ya voy yo, venga. Vamos. Vamos. Venga ahí, dándole duro. Vamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Buah! Increíble. Captain, I must say you have a very peculiar fighting style. Pero ¿por qué le... ¿No te ha dicho que nada de interés? Lucian. You're from Lucian. Siempre querido, ¿Qué te he dicho sobre las conversaciones intrascendentes? Mission first. Que la primera es la misión. ¿Ves? Es que no sé Arlo, tío, de verdad. Ahí, ahí, ahí. Y yo le hago focus por aquí a los dos. Perfecto, así sí. Mira qué rápido caen así. Así, pues que así es enorme esto. Menuda estrategia. Ah, venga, siguiente conversación. ¿No? ¿No conversáis? Le voy a hacer la del pasillito, ¿vale? ¡Uy, que hay uno con agua! Juntarlos, juntarlos a la puerta. Y los golpea todos a la vez. ¿Y ese por qué me ha dado? Se va a cagar. O te la cargas tú o me la cargo yo, Arlo. Vale. Y ahora ya le pego aquí a los dos a la vez. Vale, ya está. Buenísima, buenísima. Quita de en medio. ¡Vamos! Que llegamos a la siguiente zona. No, con el musicote. ¡Vamos a tope! ¡Vamos al final! ¿Se cerrará esto? Me podré confiar nada. Esa es la llave. Aguantar, que va a caer un gordaco enorme. Intrusos detectados. Se requiere identificación por voz. Hello. ¿Qué cara bonachón tiene? Identificador por voz incorrecta. Alerta de intrusos. Alerta de intrusos. I don't like where this is going. No me gusta dónde lleva esto. Hola. ¿Una flor? ¿Un girasol? Really. ¿De verdad? Un mega girasol, loco. Con un robot dentro. ¡Hola! ¿Qué es eso? Válgame, señor. ¿Puedo coger eso? Vale, luego lo uso. ¡Uf! Vale, mientras que... No, 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 mírales a ellos. A ellos, a ellos. Eso, que no, que les mires a ellos. Venga, pues yo desde aquí. Venga, vamos. Aguantarlo. Aguanta, crack. Hazte muerto, Arlo. Hazte muerto. Eso siempre funciona. Madre mía, niño. Vale, voy controlando la vida porque no sé exactamente cuándo me pega. Me va bajando, pero bueno. Venga, Arlo, dale otra tanda. Está pillando, está pillando. Aguantamos, aguantamos. Darle duro que aguantamos. Enorme. A veces las máquinas horribles de diseñar los antiguos se me hacen difíciles de creer. ¿Qué clase de sociedad toleraba algo así? Arlo,
Captain. Mike, hazlo, capitana. ¿Estáis bien? Oímos alboroto y hemos venido corriendo. ¡Porras! Se nos han adelantado. Na, Higgins, si te van a petar lo que es lo petable. Relájate, gruñón. No es una carrera. Es que déjale, si es que es así. Si es que no. No pasa nada, tenemos la situación bajo control. Y esa es la segunda. Queda una. Muy bien, pues hemos desbloqueado dos llaves de tres de la que pueda ser la batalla más histórica de la vida moderna. Buen trabajo. Antes de partir a la tercera llave, voy a hablar con el alcalde sobre nuestro plan una vez que tengamos la IA origen. Os mantendré a todos informados. ¡Ole! ¡Dispersión! ¡Dispersión! ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? No lo sé, pero dispersión, dispersión. Vamos a hacer nuestro encargo diario, ¿no? ¿Lo cogimos? ¿No lo cogimos? Ya no sé ni qué hicimos. Sí, la esta de agua, ¿no? No nos va a dejar coger otro. Así, en plan de, oye, que hemos venido de misión. Que lo mismo ha pasado un día entre que nos hemos ido y hemos vuelto, ¿verdad? Presley, ¿tú qué dices? ¿Nos dejará coger la otra misión o no? A ver... 8/0. No, no nos deja. Ya, imaginaba. Bueno, había que intentar. ¿Quién dijo miedo? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues... ¿listo? ¿Calisto? Ya que nos ha dejado coger la misión, vamos tranquilamente a casa. Aparco a Jamelgo. Y uff. Con calma y tranquilidad. A las crack, tira a casa, que te lo has merecido. Y nosotros también. Así que vamos a dejarlo por hoy. Creo, si no me equivoco, que este es el último capítulo de los que me quedaban por grabar. Si no, me quedará uno más, no lo sé. No los he contado, la verdad. Así que creo que este es el último y por lo menos por ti lo tendréis para toda la semana. Espero que os haya gustado y el próximo más. Adiós, chao, chao.